digitales. ¿Se escucha bien? Miren, ahora vamos a cambiar un poco de las aplicaciones que hemos visto en la mañana sobre la parte animal, la parte vegetal, y yo les voy a presentar algo de las aplicaciones que podemos tener en la parte de la microscopía electrónica y el estudio del suelo. Se dice que un suelo, digamos, ideal tiene alrededor del 25% de una fase de gaseosa, aire, un 25% de una fase líquida, que es normalmente la solución del suelo, aquí lo colocamos como agua, alrededor de un 5% de la materia orgánica, y el resto, que son 45%, eso corresponde a la parte de los minerales. Entonces, es sobre esta parte de los minerales, es decir, esta parte de la composición del suelo, en donde nosotros hemos desarrollado principalmente o usado la microscopía electrónica para el estudio del suelo. Entonces, de acuerdo a esto, este 45%, yo creo, de acuerdo a la experiencia que yo tengo desde hace mucho tiempo en utilizar microscopía electrónica como una técnica complementaria, yo considero que digamos, el 25% de los trabajos que se han realizado en microscopía electrónica en el área del suelo están enfocados en la parte de la génesis, es decir, la formación de los suelos y la observación o complemento para estudio de las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. Un 25% que se ha desarrollado principalmente en los últimos 10 años, probablemente, o 15 años, se encuentra ubicado en la parte ambiental. Y en la parte ambiental estamos viendo que, bueno, las experiencias más frecuentes que tenemos corresponden al estudio del carbono inorgánico y a la parte de los metales pesados en el suelo. Y el otro 50% corresponde al estudio de los minerales arcillosos. Estos minerales arcillosos que corresponden a coloides, es decir, partículas coloidales, que quiere decir que tenemos menores de 2 micras en su tamaño. Entonces, todas estas partículas presentes en el suelo menores a 2 micras y que provienen principalmente de esta parte mineral, es donde se ha utilizado principalmente la microscopía electrónica en sus diferentes modalidades. Siguiente, en la parte de cerca de Morelia, en Toluca, etc. Estos suelos que son duros y que, digamos, de alguna manera ya los hemos especificado que son tobas volcánicas, es decir, no son suelos, sino que son residuos de las emisiones volcánicas que se forman tobas y por sus procesos de intemperismo, o sea, de degradación, van a dar origen a los suelos. Entonces, realmente no es un suelo, sino es una toba que se ha ido alterando y por su alteración da origen a un suelo. Estos tepetates, entonces, vemos aquí una vista de lo que vamos nosotros, los edafólogos o los pedólogos que estamos trabajando con el suelo, pues vamos al campo, vemos el suelo, digamos, la parte macroscópica, y si queremos entonces empezar a utilizar la microscopía electrónica para estudiar la génesis del suelo, los procesos formadores del suelo, entonces lo que hacemos es un bloque que le llamamos una lámina de Gala, que es lo que estamos aquí ejemplificando en este caso, que no es otra cosa sino que bloques del mismo material que están aquí en el suelo impregnados con resina epóxica y después por procesos de polimerización se forman entonces estas secciones, que llamamos secciones delgadas. Tenemos estudios desde hace el año 2000, estamos trabajando con la captura de carbono en el suelo dentro del ámbito del cambio climático, y entonces en este ámbito del cambio climático y de carbono en el suelo que se captura, tenemos dos formas de captura de carbono, el carbono orgánico y el carbono inorgánico. El carbono orgánico, que es lo que nosotros denominamos la materia orgánica en general, si todo lo que tenemos orgánico, el carbono inorgánico que está ejemplificado por lo que se llaman los carbonatos. Entonces, aquí yo les estoy presentando unas observaciones de carbonatos biogénicos de secciones delgadas que se obtuvieron a partir de suelos de Yucatán, estudiando precisamente la captura de carbono, ¿verdad?, en esos suelos que también tenían enequén o pastizales o bosques. Después de las secciones delgadas, empezamos a observar a partir de la microscopía electrónica de barrido las hifas recubiertos con carbonatos de en este caso de calcio. Vemos aquí los recubrimientos, ¿verdad?, aquí los cristales de carbonato encima de las hifas, aquí también, y vemos entonces ya la aplicación del microanálisis en donde estamos confirmando que en estos cuadritos, por ejemplo, que tenemos aquí, tenemos carbonato de calcio, y esa evidencia es el análisis químico. Entonces ya la observación de microscopio electrónico tiene que ir acompañado por un análisis químico, y ustedes tienen la ventaja también tener en sus microscopios entonces el EDAX,
que les va a dar mucha información, una información complementaria muy importante y necesaria para poder ya llevar a cabo todos los estudios que van a realizar. Mi área de trabajo, en donde yo me desempeño principalmente, es en esto, en estudio de los minerales de arcilla. Y como decíamos, los minerales de arcilla, nosotros los vemos en microscopía óptica, los vemos así, como estas películas, digamos, que pueden estar en la matriz o pueden estar alrededor de estos poros, por ejemplo, y que se ven de manera más clarita, que tienen una birefringencia, es decir, que brillan, que presentan coloraciones diferentes ante la luz polarizada. Este es un revestimiento de arcilla de un poro canal, y aquí tenemos también ya magnificado lo que nos llamamos los argilanes, es decir, lo que son los, las arcillas que están concentrando, formando ciertas estructuras dentro de lo que es la matriz del suelo. Está, por ejemplo, de un argilán, en donde vemos, por ejemplo, estas figuras ya que tenemos de birefringencias producto de la luz polarizada. Pero ¿cómo? De aquí estamos viendo la parte en microscopía óptica. Aquí pasamos ya a ver las arcillas en la microscopía electrónica. Entonces, la microscopía electrónica es una microscopía electrónica de barrido. Aquí entonces tenemos esta rayita, son 2 micras, quiere decir que entonces nos tenemos partículas desde 2 micras, más pequeñitas, a más, un poquito mayor. Entonces, las arcillas, como las ven ustedes aquí, pues son, como se ven, como hojuelas, ¿no? Como hojas. Esta también es otra representación de una arcilla, pero la diferencia entre esta fotografía, esta es de barrido, como nos decía la doctora Hilda al principio, son fotografías en tercera dimensión. Aquí tenemos una fotografía de transmisión, y esta es una fotografía de alta resolución. Entonces nos pasamos aquí entonces al barrido, transmisión y alta resolución. Entonces estos estudios nos permiten precisamente entender la naturaleza de las arcillas, que son los componentes más pequeños del suelo, pero son los componentes más reactivos. Se dice que las arcillas son los reactores físico-químicos del suelo. Entonces, las arcillas son alumino-silicatos en forma de láminas. Esas láminas están constituidas por tetraedros de silicio y octaedros de aluminio, y podemos tener diferentes combinaciones. Aquí tenemos una combinación 1:1, es decir, una lámina de tetraedros con una de octaedros, a esa le llamamos caolinita. Aquí tenemos una combinación 2:1, dos láminas de tetraedro con una de octaedro, y tenemos, podrían ser las arcillas 2:1, monmorillonita, beidelita, etc. Entonces, como vimos, son capas. Son capas infinitesimales de tetraedros y octaedros. Se van uniendo por medio de oxígenos o por forma de OHs, ¿no? Dependiendo de la capa. Y pues podemos hacer entonces el análisis de las arcillas, ¿verdad? O sea, entonces aquí podemos, por ejemplo, tomar un barrido, ¿verdad? Un spot de esta sección, y podemos hacer entonces el microanálisis, donde vemos silicio, principalmente aluminio, magnesio, hierro y el oxígeno, que es lo que nos está formando, digamos, los tetraedros de oxígeno y octaedros de silicio, de aluminio. Y aquí vemos, por ejemplo, entonces ya lo que ven, una arcilla en forma tubular, en forma alargada. Esta es una aloicita que puede presentar formas que podrían ser como una cebolla así de capas. Esta es una arcilla aloicita alargada, tubular. Vemos que estas rayitas son 50 nanómetros, que quiere decir que aquí tenemos como 5 o 6 veces esa longitud. Ya vemos que ya no vemos la forma tridimensional como la veíamos hace rato, que son las hojuelas o que podrían ser tubos. Y aquí les decía, esta es una amplificación entonces de nuestra arcilla aloicita. Le hacemos una amplificación con un análisis de alta resolución, en donde vamos a ver entonces estos planos, son los tetraedros y octaedros que estamos viendo o que vimos en la representación anterior, y vemos que aquí en algunos casos este plano, por ejemplo, se junta con este para dar uno. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque normalmente, como les decía, esta técnica es complementaria. El primer análisis que hacemos es la difracción de rayos X. La difracción de rayos X es, para la mineralogía, la técnica reina o la más importante, que la que nos va a dar en primera instancia las características, o más, va a definir qué tipo de minerales tenemos. En las arcillas hacemos entonces los rayos X, y al hacer los rayos X, ustedes saben que los rayos X pueden darnos una señal siempre y cuando sean cristalinos. El hecho de que estas láminas se junten le resta cristalinidad a nuestras arcillas. Todo este
análisis de transmisión o de alta resolución puede ir acompañado por un análisis de alta de microdifracción. La microdifracción, digamos que es una técnica que nos permite tener la información de las distancias interlaminares que tenemos en cada, porque uno de los criterios para identificar las diferentes familias de arcillas son las distancias interlaminares. ¿Interlaminares entre qué? Entre capas de tetraedros y octaedros o entre diferentes capas. Entonces, en este caso, el análisis de microdifracción cumple ese papel, juega esa, ocupa ese papel. Nos da estas líneas o estos puntitos que están aquí separados de un centro, al medirlos, nos da la distancia interlaminar correspondiente, que es la misma equivalente que nos dan los rayos X. Pero en este caso, correspondiente a una estructura que no tiene la cristalinidad que teníamos en los rayos X. Los suelos de México son suelos jóvenes. ¿Qué quiere decir? Que estos procesos de alteración del suelo, de los minerales, se van siguiendo, ¿verdad? Van intemperizándose los minerales. Y las arcillas que tenemos muchas veces son arcillas que no tienen una buena cristalinidad. ¿Qué quiere decir? Que no vamos a poderlas diferenciar en los rayos X. Y tenemos que irnos a otras técnicas como es esta de la alta resolución. Aquí pues es solamente una diapositiva para mostrarles ya lo que está en un libro de texto, ¿verdad? Decíamos que tengamos los tetraedros. Tenemos aquí una arcilla que se llama clorita, donde tenemos láminas de tetraedros, octaedros y tetraedros. Tetraedros, octaedros y tetraedros. Y arriba tenemos una capa de hidróxido de aluminio que se le llama gipsita. Entonces todo esto forma un paquete. Este paquete se va a ir repitiendo arriba y este paquete se va repitiendo arriba. Y así es como vamos haciendo la organización de las arcillas, este paquete. Entonces, lo que aquí dice entre este y este, que dice 14 Armstrong, es exactamente la distancia entre el inicio de un paquete y el inicio del siguiente paquete de las láminas de tetraedros y octaedros. Y esto es lo que vemos aquí. Aquí inicia y aquí termina, y esta distancia son 14 Armstrong, que es lo que tenemos aquí. Y eso es lo que va a permitir entonces diferenciar y definir qué tipo de arcillas. Hay arcillas que tienen 14 Armstrong, como las cloritas o las esmectitas, o hay bien que tienen 10 Armstrong, como las alcaolinitas, perdón, las aluicitas, 7 Armstrong, como las caolinitas. Y en función del grupo o de la familia, son las propiedades que van a tener y las propiedades que le van a dar al suelo. Entonces, por eso es importante poder identificar las arcillas y conocer cuáles tipos de arcillas tenemos en el suelo. También en el suelo tenemos, aparte de esas arcillas, las anteriores que les presenté, les llamamos arcillas silicatadas cristalinas, es decir, su estructura son silicatos, estas familias de rango corto, y estos minerales de rango corto son muy frecuentes en los suelos de materiales volcánicos que le llamamos andosoles. En los andosoles tenemos productos de las cenizas volcánicas que se forman lo que llamamos la hemogolita o el alofano. Durante mucho tiempo hubo un proyecto de México-Alemania en donde estudiaban los tepetates y se hicieron muchas hipótesis y teorías sobre cómo se formaron estos suelos. Una de las teorías o de las hipótesis que tenían en estos grupos era pues que tenía mucho sílice. Entonces nos abocamos entonces a trabajar, a definir si había sílice o no había sílice. Entonces empezamos a trabajar con los tepetates, y esta es una fotografía en microscopio electrónico de transmisión, pero que corresponde a un pedacito de la sección delgada que nosotros vimos anteriormente. Entonces, como les decía, tomamos la sección delgada que tomamos del suelo, y esa sección delgada se le cortó un pedacito con a través de un microscopio, se seleccionó un pedacito, se cortó, se hizo una inclusión, como ustedes ya lo han escuchado, en resinas, ¿verdad? Y después de esa inclusión en resina, pues se hizo el corte super ultra fino, y entonces pudimos observar esto en microscopía de transmisión, porque era muy delgada el corte, y esto corresponde a lo importante es que esto corresponde a lo que vemos en el suelo, es decir, no destruimos la estructura del suelo. La estructura del suelo se mantuvo a través de esos cortes super ultra finos y super pequeñísimos, y entonces pudimos ver entonces ahora sí, y lo pasamos a una microsonda, a un ELAX. Entonces pudimos hacer transectos para poder identificar la presencia del sílice, y encontramos que el sílice se presentaba en el suelo como esta forma que vemos aquí, como puntitos negros
que cada uno de los puntitos negros es óxido de silicio. Y pues aquí tenemos uno de ellos aislado. Esta rayita mide 0.064 micras. Y pues solamente para mostrarles ya el uso de la microscopía electrónica, precisamente para estudiar entonces, ya aquí vemos las estructuras porosas. Una de las, digamos, de los potenciales que tiene el biocarbón precisamente es su estructura porosa. ¿Por qué? Porque al momento de que lo adicionamos al suelo, la estructura porosa facilita el desarrollo de las raíces, la porosidad del suelo, la infiltración del agua, el intercambio de los gases. Sirve también como un vehículo para los fertilizantes en el suelo. Eso lo incursionamos en una tesis última que hemos estado realizando precisamente con biocarbón generado a partir de la cáscara de café. Entonces ellos, bueno, ustedes saben que en agricultura se usa mucho este término de trabajar por producto. Entonces estamos trabajando con el producto café. Entonces el producto café, digamos, uno de sus subproductos, la cáscara no tiene ningún uso, se piroliza, se forma biocarbón, el biocarbón se combina con el estiércol que utilizan los que tienen viveros de café. Sin embargo, pues estamos en esa búsqueda del uso de esos residuos para darles un valor agregado en función de las necesidades de los productores. Y pues con esto concluyo las aplicaciones. Pues tenemos muchas otras aplicaciones, sin embargo, solamente quería hacer una muestra de todo lo que se puede hacer en el suelo. No sé si tienen algunas preguntas, pero lo que sí quiero dejar así como que ustedes en reflexión es que estas técnicas son complementarias. Es decir, por ejemplo, si yo quiero trabajar con minerales de arcilla, yo tengo que hacer los análisis de rayos X, tengo que hacer la química analítica, tengo que hacer una serie de técnicas, y la microscopía electrónica viene a confirmar. Es decir, yo no puedo partir de la microscopía electrónica, tengo que partir de técnicas de otro tipo, analíticas, etcétera, y complementar. Y como ustedes ven, por ejemplo, yo cuando hago el análisis de las arcillas, la preparación de las arcillas, que es algo que también quisiera comentar, he visto que las preparaciones de ustedes pues son preparaciones bastante, digamos, cuidadosas, en el sentido de que tienen que impregnar con osmio, tienen que impregnar con una serie de reactivos. En este caso, nosotros, secciones delgadas, pues no hacemos nada más que tener la sección, se polimeriza la resina, se recubre con oro o con algún metal conductor para poder observar la microscopía electrónica y podemos verlo. En el caso de las arcillas, lo que tenemos que hacer es, ahora sí, es una técnica de destruir la matriz orgánica, es decir, todo lo que es orgánico, porque esto causa problemas de observación, etc. Después tenemos que separar la fracción fina, estamos hablando de fracción menor de 2 micras, por lo tanto tenemos que separar la fracción fina de 2 micras de todas las demás fracciones del suelo. Eso nos tarda aproximadamente unas 2 o 3 semanas. Posteriormente tengo, o hasta un mes. Y después, si mi muestra, por ejemplo, tiene carbonatos, tengo que eliminar los carbonatos. Pero lo que quiero decir es que las técnicas son menos complicadas, son más tardadas probablemente, pero son menos complicadas que las que ustedes llevan, que es punto crítico, que criogénico, etc. Entonces, digamos, es una preparación muy distinta, pero pues es la manera como trabajamos el suelo para poder trabajar en microscopía electrónica. Entonces, muchas gracias.